college some special guests from Eastside Union High School District. We have Board President Ms. Van T. Lay and Board Trustee Lorena Chavez. And also we have the school district superintendent, Mr. Chris D. Funk. Entonces, bueno, para comenzar, les quiero platicar que tenemos personas aquí del distrito escolar del Eastside Union High School District. Está la vicepresidenta de la mesa directiva, la señora Van T. Lay. También está una miembro de la mesa directiva, la señora Lorena Chavez. Y tenemos al superintendente del distrito, el señor Chris Funk. Entonces, un aplauso para ellos, ¿verdad? Un aplauso virtual. Muchas gracias por estar aquí. Thank you so much for being here. Well, we also have Mr. Richard Frias. He is the assets coordinator or the Goodwill of Silicon Valley program. También tenemos, no sé si ya se unió a nuestra llamada o no, pero el señor Richard Frias tuvo un papel muy importante para que nosotros pudiéramos venir a la escuela. Él fue quien hizo el primer contacto con nosotros para traernos. So Mr. Frias was the first contact or the first person that outreached to us to bring the program to the school. So he is very important and key for the success of this program. Entonces, pues él es muy importante para el éxito de este programa en la escuela. We also have Ms. Patricia Chavez. She's our policy director of PICE. También tenemos a la señora Patricia Chavez. Ella es nuestra directora de política aquí en PICE. Y bueno, también tenemos a Viridiana García. Ella es nuestra office manager. Es mi jefa. Yo siempre digo que ella es mi jefa. Viri García, she's our office manager and my boss, because she tells me what to do and when to do it. Muchas gracias, Viri. Y bueno, también, déjenme les platico quién más está por acá. Tenemos a ya se me fue. No se me fue. También tenemos, bueno, a nuestros facilitadores, nuestra facilitadora, María Fernanda Celi, ella está con nosotros, ella fue quien estuvo con ustedes en todas las clases. Y bueno, Diana no está con nosotros, tuvo un poquito de complicaciones en el trabajo, pero ella pues también fue nuestra facilitadora. So we have our facilitators, Ms. Fernanda Celi, she was teaching the Spanish class, and Diana Franco was our facilitator for the English class, and she's not with us tonight because she had a work commitment, but she sends you all a big hug and congratulations. Y ella pues les manda un gran abrazo y también los felicita. Y bueno, pues queremos dar un agradecimiento especial a la escuela Yerba Buena High School por habernos permitido estar en este programa, con este programa en la escuela. También al distrito de Eastside Union High School District y a Goodwill, que son nuestros socios para poder traer este programa. We want to thank our partners, Yerba Buena High School, Eastside Union High School District, and also Goodwill of Silicon Valley for being our partners and making this opportunity possible for Yerba Buena High School families. And thank you so much. Y bueno, después de tantas presentaciones y todas estas personas que están con nosotros, pues los voy a dejar en manos de la directora, Ms. Paulette. So after all these introductions and thank yous, I am going to leave you with Ms. Mary Paulette, she's gonna give us some words of welcoming words. Hi there, my name is Mary Paulette. Thank you for having me tonight. I would like to first thank you, Board Vice President Van Lay. Present today, Board Member Lorena Chavez, and the Superintendent Chris Funk, Mr. Frias, and especially YB parents, PK Director, Ms. Gonzalez. Thank you. And I have joined many of the programs in the past 8 weeks. I know many parents are having multiple jobs, that they need to support their families, taking care of their family at homes, and yet they have make a commitment to entire 8 weeks of the programs
so that they can learn about how to create a college-going culture for their own students in their communities. And they have completed the programs, and they are here with us tonight. So please join me to welcome them to tonight's ceremony. Thank you. Y bueno, ahora vamos a traducir esa parte. La directora les da las buenas noches y los saluda, especialmente a la vicepresidenta de la mesa directiva, la señora Manley, y a, también a la señora Lorena Chávez y al superintendente Chris Funk, también al, al señor Frías, a la, a, y especialmente a los padres de Hierbabuena. Y bueno, también me da la bienvenida a mí. Dice que, bueno, faltan algunos papás de conectarse, esperamos que se estén conectando pronto. Algunos de los papás pues están en pareja también, por eso nada más sale una sola cajita, una sola persona. Este, pero les doy la bienvenida a los 68 padres que hoy se están graduando. Ella sabe perfectamente que como padres pues tenemos diferentes trabajos, ¿verdad? Diferentes ocupaciones. Sin embargo, ustedes se han comprometido por estas 8 semanas y han llevado a cabo este programa a pesar de todas las demás cosas que tienen, ¿verdad? Otras prioridades. Este, y lo han hecho por sus hijos. Lo han hecho para que sus hijos tengan la cultura de ir a la universidad y para que su comunidad sea mejor cada día. Este, y bueno, quiero darles la bienvenida a todos a esta ceremonia de graduación. Thank you so much, Ms. Follett. Thank you. Okay, thank you. Muy bien, este, bueno, ahora tenemos a un padre que va a este, platicarnos sobre su experiencia. Él nos va a contar qué fue lo que vivió, qué fue lo que aprendió, y un poquito también de su historia en la escuela Hierbabuena. So now we have a parent speaker. He's going to tell us about his experience with Pique and also a little bit about his history here in Hierbabuena High School. Please join me to welcome Mr. Valentín Luciano. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida al señor Valentín Luciano. Hola, ¿se me escucha? Hola, sí, sí, la escuchamos muy bien, señor Valentín. Adelante. Sí. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Valentín Luciano. Mi esposa Reina y yo tenemos 3 hijos, 2 hijas, 2 niñas y 1 niño. Mi hija mayor Esmeralda tiene 2 años asistiendo a la escuela de ANSA College, donde estudia un curso de contabilidad. Mi hijo Eduardo atiende la Universidad Estatal de Sonoma. Ahí estudia para fisicoterapista. Y mi hija pequeña estudia aquí en la escuela preparatoria Hierbabuena en el 9º grado. Decidí tomar el taller de Pique porque quiero saber más y estar mejor informado. Mi hijo Eduardo estudió aquí en esta escuela Hierbabuena y él participó en 2 programas aquí dentro de esta escuela. Trío Talent con el señor Jacob Urquía, la señora Ashley. Y trío Upward Bound con el señor David y la señora Monty. Todos ellos nos ayudaron a llenar las aplicaciones para las becas. Muchas gracias a la directora de la Escuela Preparatoria de Hierbabuena, Mari Polet, por traer este taller para padres. El taller de Pique. Muchas gracias. So now I'm going to translate his speech. Gracias, señor Valentín. Hello, good afternoon to all of you. My name is Valentín Luciano. My wife, Reina, and I have 3 children, 2 girls and a boy. My eldest daughter, Esmeralda, has been attending the ANSA College for 2 years. There she's studying accounting. My son Eduardo attends Sonoma State University. There he is studying to be a physical therapist. And my younger daughter, Selena, studies here at Hierbabuena High School in 9th grade.
I decided to take the PK workshop because I want to know more about the educational system and to be better informed. My son Eduardo studied here at Yerbabuena High, and he participated at the Trigo Talent Program with Mr. Jacob Urquia and Miss Ashley, and Trio Upbound with Mr. David and Miss Monty. All of them helped us fill out college and scholarships applications. And I'm very grateful with Principal Ms. Paulette for bringing this workshop for Yerbabuena High School parents. Muchísimas gracias, señor Valentín. Gracias por sus palabras. Y bueno, thank you so much for your words, Mr. Valentín. So now I am going to introduce you a very special person. Today we have a very special keynote speaker. Not does she represent the community as a board trustee only, but as at Eastside Union High School District, but she is also a Yerbabuena alumni. Miss Chavez, thank you so much for being with us today. Y bueno, hoy tenemos a una oradora muy especial que está con nosotros. Ella no solamente representa a la mesa directiva y todo lo que es la educación aquí en el Eastside, sino que también es exalumna de la Escuela Yerbabuena. Entonces, ella nos va a platicar un poquito hoy acerca de su experiencia. Thank you so much for being here, Ms. Chavez. Claro que sí. Thank you so much. Quiero empezar con decir qué orgullo tener la oportunidad de hablar con padres de nuestra comunidad, padres de estudiantes de la escuela donde yo fui hace unos añitos. Con mucha emoción al estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por la oportunidad. So I want to start off by saying, I am so thrilled, so excited to have the opportunity to be here today with you all to share a few words, not only as a board member, but also as a graduate of Yerbabuena High School. I tell folks, I just graduated a few years ago. So I'm really thrilled. This is really meaningful, and it's more than just a parent speech. This is a speech to share a few words with a community that I consider my own community. Okay, so with that, I will start, and it goes without saying, congratulations to the 68 families that are graduating today. Your kids are so, so very lucky to have you. Not every student is lucky to have a parent or a guardian that not only says, I care about you, I want you to go to college, but goes out of their way to identify concerns regarding their children's education and understands the importance of building a positive relationship with their child's school. I don't know if y'all have heard of the saying that says, it takes a village to raise a child. I believe that it takes a village to not only raise a child, but also to ensure that your child has access to the education that they deserve. And this program is part of that. It does that. It supports you to understand what your role could be. And so today, not only are you graduating, but today you are saying, I did it. I made sure that I did my part and ensured that I modeled for my child and educated myself on what it means to get access to resources to support my children, my child, to not only get to college, but to get through college and beyond. Going to college is hard. Getting through college is harder, and going beyond is where the key and the opportunities lie. And today marks the culmination of the beginning of your journey as you set yourself up to be able to communicate with others, with stakeholders, to advocate for your child, both in and outside of the school. Today is an example of you not being afraid to ask for help. Your child needs to see that. Adults need to see that. And there is one way, this is one way to start building that culture of advocacy, a culture of saying that this is important to do, that can show also the beautiful diversity that our children represent. Our children are what make up this beautiful diversity in the world, and it matters, right? It matters and benefits people, our community, our economy, more than people can understand. And it's our children's diverse backgrounds, their experiences, their perspectives that lead to finding innovative solutions to solving issues twice as fast in many cases.
you as a parent are leading your child in doing that, in feeling the confidence and saying, like, I am important and I play an important role. And so you with these skills have a renewed opportunity to continue building a culture of uplifting each other. Together, we are so much stronger. And it's been too long where too many of our communities have been underrepresented. So today, I want you to make sure to not only say, I supported my children by learning these 8 weeks, but continue doing that. Continue challenging yourself and learning, what is it going to take to support my child, right? But I also want you to think about uplifting your neighbor, your compadre, your comadre, to do a program like this, to share tips that you've learned. Let's be the ones to continue to create spaces where people can share with one another and pay it forward. Someone introduced you to Piqué to gain these skills. So let's make sure that we put them to use and we do the same for others. Congratulations. Y ahora, para mis familias en español. Felicidades a las 68 familias que hoy se gradúan. Sus hijos tienen tanta suerte de tenerlos. No todos estudiantes tienen la suerte de tener a un padre, a una madre, a un guardián que no solo dice, me importas y quiero que vayas a la universidad, sino que hace todo lo posible para entender y aprender todo con respeto a la educación de sus hijos y comprender la importancia de construir una relación positiva con la escuela de sus hijos. No sé si han escuchado el dicho que dice, se necesita una aldea para crear a un niño. Yo creo que se necesita una aldea no solo para crear a un niño, sino también para que ese niño tenga acceso a la educación que se merece. Este programa Piqué hace eso. Le ayuda a comprender cuál es su papel o qué podría ser su papel en eso. Hoy no solo se están graduando de este programa, sino que están diciendo, lo hice. Empecé con asegurarme de ponerle el ejemplo a mi hija o mi hijo y empecé a educarme sobre lo que significa tener acceso a recursos para apoyar a mis hijos, no solo para ir a la universidad, sino para terminar la universidad e ir más allá. Hoy, su graduación es un ejemplo de que no hay que tener miedo de pedir ayuda. Y su hijo o su hija necesita ver ese ejemplo. Es importante que vean ese ejemplo. Otros adultos necesitan ver ese ejemplo. El empezar a poner el ejemplo de no tener miedo a pedir ayuda es una forma de comenzar a construir una cultura de abogar. Una cultura donde nuestros hijos no tienen miedo de hacer. Una cultura donde se puede mostrar la hermosa diversidad que representan nuestros hijos sobresaliendo. Nuestros hijos son los que componen la hermosa diversidad del mundo. El que nuestros hijos sean los futuros arquitectos, abogados, maestros, doctores, es importante para la comunidad. La diversidad que nuestros hijos traen con ellos es importante y beneficia a las personas más de lo que realmente se dan cuenta. Las experiencias y las perspectivas diversas que nuestros hijos tienen es lo que lleva a encontrar soluciones innovadoras, a resolver problemas dos veces más rápido que otros, en muchos casos, y mucho más. Juntos somos mucho más fuertes. So, hay que seguir ayudándoles a nuestros hijos a trabajar con la escuela como una aldea para que sobresalgan y puedan contribuir a la comunidad. También les imploro que hagan su parte y eleve a su vecino, a su compadre, a su comadre, para que ellos también puedan completar un programa como este. Compartan con ellos consejos, información que han aprendido. Y hay que seguir creando espacios donde las personas puedan apoyarse mutuamente. Así es como vamos a llegar a lejos. De nuevo, felicidades y adelante. Bravo. Muchísimas gracias. Thank you so much, Ms. Chavez. What a wonderful message for our parents. Empowering and inspirational. It's just awesome. Qué bonito mensaje, ¿no? Qué bonito mensaje para ustedes, papás, para que se empoderen, para que se inspiren
y sigan con este trabajo. Como la señora Chávez menciona, esto no es un final, es el comienzo de un trabajo arduo. So this is not the end, this is the beginning of a journey. So let's do it together. Vamos a hacerlo juntos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar ahora con lo que nos trajo acá, ¿verdad? Vinimos a graduarnos y pues vamos, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues prepárense, por ahí los papás ya tienen sus certificados y lo fueron a recoger a la escuela hoy. Ténganlo a la mano porque ahorita lo vamos a ir mostrando conforme yo voy nombrando sus nombres. Y bueno, no quiero dejar de agradecer a nuestro equipo, Diana Franco, Carla Vial, Fernanda Celi. I want to thank our PICA facilitators, also our parent community involvement specialists. They were key to the success of this program. Dalia Borrego and Bing Noctai, thank you so much for your help and your support, and also our recruiters and coordinators. So we have 68 parents graduating. Tenemos 68 padres graduándose. A lo mejor no todos se ven en la, no estoy compartiendo. Okay, now you can see my screen. Okay. Y bueno, tenemos 68 padres graduados. Bravo. Dos hojas no alcanzaron. So we have two pages full of names, 68 parents graduating. You might not see 68 boxes here on the call, but some of them, as you can see, are couples. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy se gradúa la señora Guadalupe Alemán. María Guadalupe, perdón. Arévalos. María Bedoya. Consuelo Espinosa Herrera. Esteban Estrada. Ileana Estrada. Guadalupe Flores. I'm sorry, I think. My apologies. Technical difficulties, my apologies. Tenemos dificultades técnicas, disculpen. Jacqueline García. Francisca Aida Gómez. Matus Gómez. Fabiola González. María González. Rosa Grimaldo. Inés Gutiérrez. Alma Camacho. Olivia Carrera. Ana Chavero. Rosa Córdoba. Uyen Dang. Du Yang. Kingi Duan. Zhang Ding Dong. Eduardo Hernández. María Hernández. Tao Kun. Ken T. Lam. Silvia Montano. Hortensia Morfín. Gracias. Miriam Muñoz. María Negrete. Trang Nguyen. Jason Nguyen.
Ana Nuño García. Homero Orozco. Tang Tam. Mai Tang Tam. Nan Quack. Georgina Quiñones. Thank you. Lorena López. Mónica López. Reina Luciano. Valentín Luciano. Nok Nu. Maribel Mondragón. José Ramírez. Patricia Ramírez. Marisol Ramírez. Florentina Reséndiz. Gracias. Manuel Reyes Rosales. Marta Reina. Verónica Ríos Santos. Elia Rojas Guerrero. Cecilia Rosas. Ramón Rosas. Lisette Rosas Cortés. Tiffany Ruth Song. Lori Zacata. Aranza Alfaro Salinas. Carmela Sánchez. Gracias. Miriam Santos. Michelle Zapicuno. Thank you. B. Trang. Ramona Valdez. Cecilio Valdez. Yaderis Valverde. Huyang Bo. Caitlin Vaughn. Dalia Samaniego. Okay. Congratulations, parents. We're going to take a picture. Ahora vamos a tomar una foto. Les pido, por favor, si comparten su video y ponen su certificado, please share your video and show us your certificate. Don't cover your face. We want to see your beautiful faces. No se cubran su carita. Queremos verles sus caras en la foto. Entonces, voy a contar tres. Una... Dos, tres. One more time. Una vez más. Una. Dos sonriendo. Dos, tres. Yay, bravo. Well, Principal Miss Mary Paulette, I'll present you our PK Class 2020. Villarreal Buena High School. Les presento a la clase del 2020 de Hierba Buena High School. Congratulations. Bien hecho. We're proud of you, parents. We also want to remind you all that if you weren't able to pick up your certificate yesterday or today, Dalia will have them ready for you in the office. She's there until 4:30. A los papás que no pudieron recoger sus certificados, Dalia los tiene listos para ustedes hasta las 4:30 diario. Lo pueden pasar por ellos. Felicidades a todos. Congratulations to all. Congratulations. Okay, so and before we go, I want to apologize if I mispronounce some of the names. Quiero disculparme si dije mal algunos de los nombres. And then I will leave you with Principal Ms. Mary Paulette. She has some words for you. Los voy a dejar con la directora, Miss Mary Paulette. Ella tiene unas palabras para ustedes. Thank you, Ms. Gonzalez. Ms. Vanley, do you want to say some words? Well, hi, everyone. My name is Vanley, and I'm a board vice president of ESAI. I'm very excited and honored to attend the parent engagement graduation at YB High School to Zoom. And this is the first ceremony during the pandemic. For class 2020, I want to congratulate all of you
and recognize your resilience, hard work to complete the program during the most challenging time. And I want to commend and thank you, Administrator, Principal Mary Pollitt, teachers, counselor, PCS, staff, and partner Goodwill, who have worked very hard to support parents through this program. And I believe this is the best resource to support family, community of Eastside, and equip them with tools, skill to adapt with new technology and enhance their life to support their children. Congratulate to parents. Felicitaciones a los padres. Chúc mừng phụ huynh. I'd like to say a few words in Vietnamese to Vietnamese parents. I asked Ms. Gonzalez to translate my message to Latino parents. Tôi là Vân Lê, hiện là Phó Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Học khu Eastside, gửi lời chúc mừng đến tất cả phụ huynh đã hoàn tất chương trình PIC. Đây cũng là niềm hãnh diện của những người có trách nhiệm bên học đường đã giúp đỡ, hỗ trợ cho chương trình này. Và hôm nay tôi rất vui khi chứng kiến buổi ra trường của phụ huynh. Quý vị phụ huynh đã kiên trì học hỏi những công nghệ mới và trải qua bao nhiêu khó khăn trong thời gian COVID-19 để hỗ trợ cho học sinh và thăng tiến trong cuộc sống. Chúng ta cùng hỗ trợ để tranh đấu quyền lợi cho học sinh và thầy cô học khu. Si se puede, yes you can. Bạn có thể làm tất cả những gì bạn muốn làm. Thank you, mucho gracias. Cảm ơn. That was awesome. Thank you so much for Vice President Van Lee. Eso estuvo muy bonito. Nos habló en español también. Y the Vietnamese part sounded great. I'm pretty sure they were wonderful words. And y ahora voy a traducir lo que ella dijo en inglés. En vietnamés no puedo porque todavía no aprendo. Pero bueno, ella es la miembro de la mesa directiva, la vicepresidenta de la mesa directiva, Van Lee, y está muy contenta de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Representándolos también en la mesa directiva. Y bueno, habla de que esto es un momento muy emocionante porque es la primera ceremonia que se lleva a cabo a través de Zoom. Es la primera graduación desde que empezó la pandemia que se lleva a través de Zoom. Y ustedes son los primeros, ¿verdad?, en celebrar de esta manera. Sabemos que son tiempos muy complicados, son tiempos difíciles, sin embargo, ustedes se comprometieron. Quiere agradecer a la directora, Miss Mary Pollitt, por el esfuerzo, también a todo su staff, ¿verdad? A las personas que están encargadas del involucramiento de padres, a Goodwill, que es otro de sus socios con quienes trabajan para hacer esto posible. Y bueno, les agradece que se hayan dado la oportunidad de aprender a través de esta nueva tecnología, de saber y aprender cómo apoyar a sus estudiantes. Entonces, dice que sí se puede, eso sí lo entendimos todos, ¿verdad? Perfecto. Y entonces, pues bueno, ella está aquí para apoyarlos. Thank you so much, Vice President. Thank you for the translation. Superintendent, Mr. Crispa, would you like to share a few words to our parents? Buenas noches, felicidades a todos, y ustedes por su participación y graduación del programa PK Parenting. Good evening, congrats to all of you on your participation and graduation from the PK Parenting Program. You know, navigating high school is not easy, and finding your way to college is even harder. And I applaud each and every one of you supporting your children on navigating high school and getting them to and through college. My wife and I, we have our youngest who's a senior in college, and it's been a struggle, even for someone who's in education, to navigate how to get to and through college. So congratulations. And as you can see behind me, there's no single correct path to go to college. As long as you get to and get through college, that's what's most important. So congratulations. Thank you so much, Superintendent Funk. Y bueno, les voy a traducir lo que dijo el superintendente. Él está saludándolos, ¿verdad?, en español y felicitándonos también. Y bueno, los felicita mayormente porque se dieron la oportunidad de aprender cómo navegar la high school.
y también encontrar un camino hacia la universidad para sus hijos. Aplaudo el esfuerzo que han hecho para conseguir esto, para estar aquí. Y bueno, él en lo personal habla de que él y su esposa tienen un hijo, ¿verdad? El menor es un senior o está en su último año de colegio, de la universidad, y sabe lo complicado que es. Incluso para él, que está dedicado a lo que es la educación, es algo difícil. Entonces, él sabe lo que es, él sabe el reto que implica. Y bueno, dice que como pueden ver ahí atrás de él, no hay una sola manera de llegar al colegio. Hay muchos caminos, ¿verdad? Depende de cada quien, el que elija y el que sea más apropiado para esa persona. Así que el punto es que lleguemos a la universidad y que nos mantengamos ahí en la universidad. Ese es la meta principal. Thank you so much, Superintendent. Muchísimas gracias. Thank you. Good evening, Board Vice President Van Lee, Board Member Lorena Chavez, Superintendent Chris Fung, Mr. Frias, Ms. Gonzalez, and YB graduate parents. Congratulations to all 68 of you, and your family are here with us tonight. It's my pleasure to be here tonight to speak to you about your accomplishments. I know you have many priorities in life, such as jobs, housework, and other responsibilities. But we are here to honor you and your commitment to attend the entire 8 weeks of PK programs to make a difference in the life of your own children and your community. Your knowledge and dedication to the programs make me so proud of being your student principal. I commend you for the hard work that you do, and thank you for taking this on. So together, we can help YB student to move forward and going to college culture a reality. As board member Lorena Chavez and the superintendent mentioned, making it to college is step one, but making through it is harder. So all of YB students, and it's your students, need all the support that they can get to make their goals accomplished. I would like to thanks the board, Ms. Van Lee, Ms. Lorena Chavez, and the superintendent for your support, Mr. Frias and Ms. Gonzalez. Without you, YB parent would not get the support that they need to get through the program. Last, congratulations again to all 68 YB parents. Thank you and good night. Thank you. Ahora voy a traducirles este mensaje. Y bueno, la directora saluda a todos sus invitados que ya que están con nosotros y los felicita a ustedes y a sus familias. Es un placer para ella hablarles esta noche. Y sabe que tienen ustedes otras prioridades, sabe que tienen trabajo, quehaceres en la casa, responsabilidades. Sin embargo, se dieron a la tarea de comprometerse con este programa y estar las 8 semanas por sus hijos y por su comunidad. Y se los agradece. Reconoce su dedicación y su compromiso y se siente muy orgullosa de ser su directora, de ser la directora de sus hijos en la escuela. Los felicita por el arduo trabajo y les agradece que hayan asumido este compromiso y espera que juntos puedan seguir ayudando y apoyando a los estudiantes de JB, de la Escuela Hierbabuena, a avanzar y hacer que la cultura universitaria sea una realidad. Ella sabe que el primer paso es llegar a la universidad, pero lo que sigue es el segundo paso, que es que se mantengan dentro de la universidad y logren terminarlo. Y eso es lo difícil a veces. Le agradece a la señora Van Lee, a la señora Chávez de la mesa directiva, al superintendente Funk y al director al coordinador, perdón, de Assets, el señor Frías, y también a nosotros como organización, por haber apoyado en este compromiso y en este proyecto en equipo. Sin el apoyo de todos, pues no se hubiera podido lograr, pero aquí estamos. Y bueno, también quiere felicitar sobre todo a ustedes, papás de Hierbabuena. Se siente muy orgullosa y pues les da muchas gracias y las buenas noches. Thank you so much. Thank you everyone for all the effort.
And I just want to say that I'm very proud and very excited to start this partnership. Muchísimas gracias, porque me siento muy emocionada de que seamos ahora todos socios en este proyecto que es la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias, papás. Thank you so much for this opportunity and congratulations. And keep celebrating. Sigan celebrando. Hey. Thank you. Thank you very much. Buenas noches a todos. Good night, everybody. Good night. Buenas noches.